Oh,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Rama Hare, Rama Rama Hare Hare. Thank you.
Shamakunda Radha Kunda Geri Gavanan Kidai Shishi Rahar Maram Bihari Kidai. Todas esas glorias a los devotos venuros. Todas esas glorias a los devotos venuros. Todas esas glorias a los devotos venuros. Todas esas glorias a Shishi Gora Nityananda. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya.
Mancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanevyo vaishnavevyo namo namaha Shishima Bhakti Vinod Thakur ki da. Okay. Tan mucho de lo que tenemos ha pasado por Bhakti Vinod Thakur. Right? Yeah. En su juventud, ya, niñez, pertenece a la familia de kshatriyas. You know, tiene sus terrenos. Tiene sus aldeas abajo de su administración. And está creciendo, you know, de ese modo, and con su hermano. Pero su hermano se murió. No, died. Se murió. Un poco joven. Diferentes cosas pasando. You know, diferentes tutores. Yeah. And cuando se muere, pienso que su padre, entonces, desprovisto de muchos ingresos. Fuerte, pasando tiempo con su tío. Lo que pasa en India y también muchas otras culturas que no solamente es una persona solo, tiene tíos, tías, en todo eso está sintiendo responsabilidad, ¿no?, para la familia en largeza, más amplio, diferentes personas. Entonces, estudiando
and convirtiendo, soy un abogado, en juez, en diferentes cosas. And claro, porque era un ser humano, bien desarrollado, tiene interés en filosofía, quién somos, cuáles son los metas más alto que podemos lograr. Queremos ir a otros planetas en alfombras mayas. Sí, ok, investigando. Y por fin, llegando, encontrando entonces esa línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que básicamente ha sido perdido, ¿no? Algunas personas siguiendo Babaji, manteniendo, pero realmente en masa no es muy bien conocido. Hay muchas diferentes filosofías, ideas, y han seguidores de Sri Chaitanya, muchas diferentes filosofías, cosas, pero la mayoría una muy, muy mal reputación, que era una secto de sexo, you know, en el nombre de religión. Okay, so conocido como la, no sé si, séptima Goswami, porque está realizando tan mucho trabajo, reclamando toda nuestra tradición. ¿Cómo? Con las personas muy eruditas, está presentando filosofía, ideas finas. Pero gente común, claro, es mucho basado en música. Y organizando diferentes grupos, como para sentir juntos y cantar, diferentes modos de avanzar. So aquí tenemos una canción muy buena por Bhaktivinod Thakur. ¿Quién está aquí? ¿Quién es nuestro invitado principal? Jyarana Sringa, Karuna Shakti, Lakshmi Radha, Madhavanjri, Mitravinda. Mitravinda Devidasi, ¿tiene una conexión buena? Hare Krishna Gurudeva, por favor, acepte mis reverencias. ¿Cómo escucha? ¿Cómo escucha? Muy bien, muy bien. ¿Dónde está usted? Estoy en el Ashram de Madres de Chosica. Oh, my God, es su sitio celestial. Todos sus semidioses les visitan cada día para obtener créditos piadosos. Ser un Brahmachuni en Kali Yuga es algo, es una santa, ¿ok? Su vida previa, pues si bien era Santa Rosa de Lima, ¿no? Especular. Posible, ya ha traído. Ok, ¿puede ver la pantalla? Sí, Guru. Ok, so esa es una canción. Pienso que requiere Bhaktivinoda Thakur unos años, posible, para escribir poco a poco. Porque ¿cuántos versos tiene esa canción? 20. Es una. Si se dice language oficial, ¿tiene un métrico o no? Sanskrit. Okay. No hay información acerca de la métrico. Podría poder encontrar algo aquí. ¿Puede ver? Texto número 1, 2, 3. ¿Puede ver? 1, 2, 3. Hemos perdido. Ahora sí. Ok, ya entiendo. Lenta. Sí. Aparece más distante a Chosica, distante a Lalia, distante a Lalia, a Roma, más rápido. Ok, vamos a cantar esos tres aquí. Y tenemos aquí buen cantantes. Hari te hari pada saroja suda kasapana param virayam saptatam pada saroja suda kasapana param virayam saptatam ayetya griham kali bhava mayam bhaja godru Matana kunja bidu. Ya
Dario Vanna Jivana Padla Sukam Nahine Vanna Shana Nasha Param Kajagam Yakata Sakalam Vipala Sutta Parivita Griham Navakanda Patiya
That Bhakti Siddhanta Saraswati said, that people will learn the Bengali language. Que la gente va a aprender el idioma bengalí. Just to understand this poetry and song. Solamente para entender esta poesía y estas canciones. I can see in my own life that it's true. Y puedo ver que en mi propia vida. Vida propia esto. Yeah, but I want to learn more Sanskrit. A mí me gustaría aprender más sánscrito. If you know the general English or Spanish translation. Si tú sabes las traducciones en inglés, las generales, generalmente las traducciones en inglés. O en español. O en español. Yeah, and you know some of the words. Y sabes algunas palabras. Yeah, then you can start to understand them very nicely. Entonces puedes entender el significado muy hermosamente. And when you know what the words mean. Y cuando entiendes las palabras, lo que quieren decir. You can chant them with much more intensity. Puedes cantar con más intensidad. Much more enthusiasm. Con mucho más entusiasmo. Yeah. Text number 3 of Upadeshamrita. En el verso 3 del Upadeshamrita, which is the essence of all Vedic wisdom. ¿Cuál es la esencia de todo el conocimiento védico, la sabiduría védica? Rupa Goswami says. Rupa Goswami dijo. Oh sahad nischaya darya. Utsahya nischaya darya. Utsahan nischaya darya. Utsahan nischaya darya. Tata karma pravartana. Tata karma pravartana.
Sangha Tyaga Sato Vrithe. Sangha Bhakti Prasidati. How can I advance in devotional service? ¿Cómo avanzar en el servicio devocional? Verso 3 es muy, muy hermoso. Y queremos cultivar nuestro jardín de la conciencia de Krishna. En la conciencia de Krishna. Cada varios días debemos ir y sacar las malas hierbas. Malas semillas. Hay diferentes orugas que crecen en nuestras hojas. Este es el verso número 2. Y también cada día debemos pensar en el texto número 3. ¿Cómo cultivar el servicio devocional? El servicio devocional se basa en construir tu inteligencia, your perspective, tu perspectiva, your attitude, tu actitud, your understanding of what is life, tu entendimiento sobre qué es la vida. And of course, different people have different kinds of intelligence. Y esto, diferentes personas diferentes tipos de inteligencia. Yeah, a dog, he may not be very intelligent. Perro puede ser que no sea muy inteligente. But he can pick a good master. Pero él puede elegir a un buen maestro. Prabhupada said during the battle in Lanka. Prabhupada dice que durante la guerra en Lanka, algunos de los Vanaras se estaban desanimando. Why should we fight this? ¿Por qué debemos luchar en esta guerra? Puede ser por ahí Ravana no es tan malo. Y Hanuman dice, well, I don't know all the details of all these politics. I don't know. Yo no sé todos los detalles sobre esta política. All I know is that Rama and Lakshman want this. Lo único sé que Rama y Lakshman quieren esto. And that's good enough for me. Y eso es suficiente para mí. Entonces el otro Vanara dice, sí, está bien, muy bueno. Olvidémonos de todo este pensamiento. Vamos a seguir y pelear por Rama y Lakshman. Entonces esto no es fe ciega. Eso es condenable en el Bhagavad Gita. ¿Dónde? Very important point. Entonces debemos obtener el conocimiento de una autoridad superior. Entonces el significado Prabhupada dice: blind faith and absurd inquiry. Fe ciega en se condena, es condenable. Okay. Fe ciego y investigación absurda son condenados. So the Hanuman doesn't have blind faith. Pero Hanuman tiene fe ciega. Anybody can approach Krishna. Cualquiera puede acercarse a Krishna. Krishna gives everybody the tools they need. Krishna le da a todos las herramientas que necesarias. So the Vanaras, entonces los Vanaras, the Kim Purushas, los Kim Purushas, the simple people, la gente simple. Yeah, they have their own ways of detecting what is right and what is wrong. Ellos tienen su propia manera de detectar lo que está bien y mal. Entonces eso no se ve como se ciega. Eso viene del corazón. Eso es entusiasmo. We understand what is the goal. Nosotros entendemos cuál es la meta. And we have different tools for y
tenemos diferentes herramientas para alcanzarla. And as human beings, y como seres humanos, then we have some more developed intelligence. Hemos desarrollado otra, un tipo de inteligencia. Today we were out in the garden with Professor Maria. Hoy estuvimos afuera en el jardín con la profesora María. Yeah. And she has her teacher. Y ella tuvo su profesora, su maestra. Mother of Maria. La madre de María. O la tía. O la abuela. Entonces es mucho conocimiento. Y eso es lo que estamos haciendo en la conciencia de Krishna. Un Madhyama Adhikari. Ellos están convencidos que deben seguir el proceso. En un sentido general, esto me va a dar un buen resultado. Pero hay muchas y muchas cosas que ellos no entienden. Adhikari, ellos desarrollan su inteligencia. They can ellos pueden responder todas estas preguntas. En general, then they start building up different areas for specific details. Y después comienzan a desarrollar diferentes áreas con detalles. And it's based upon scriptures. Y está basado en escrituras. Prabhupada le dijo a Bhakti Swarup Damodar Maharaj, have to do more scientific research. Uno tiene que hacer más búsqueda científica. If you can do it, it's okay. Si puedes hacerla, está bien. But they already have so much knowledge. Pero ellos ya tienen tanto conocimiento. This is absurd inquiry. Esto es búsqueda, investigación absurda. Porque ellos están adquiriendo conocimiento que no necesitan por orgullo. Entonces sí necesitamos un poco de conocimiento y luego debe estar organizado para poder tener una relación apropiada con Krishna en nuestro nuestro ambiente actual. Es muy bueno estar atento y entender las palabras que en cada verso Prabhupada está dando palabra por palabra el significado. ¿Y por qué habrá hecho eso si no pensaba que era valioso? After many years, entonces después de muchos años participating in the Anjana Sutta Academy, de participar en la Anjana Sutta Academy, estamos requiriendo un poco de vocabulario, we're memorizing certain songs, memorizando diferentes canciones. We try to memorize this entire song. Tratamos de memorizar esta canción entera una vez. Es muy, muy larga. Bhaktivinoda Thakur pasó mucho tiempo escribiendo esta canción. Y nos está tratando de introducir al señor Chaitanya. Vaya Godruma. Godruma is one of the nine islands. Godruma es una de las nueve islas. Por eso se llama Nava. Nava means nine. Nava quiere decir nueve. Rip means island. Y Rip quiere decir islas. Yes, the Ganges is very powerful, very big. El Ganges es muy grande, muy poderoso. Yeah. She goes from the Himalayan mountains all the way down. Ella viene desde los Himalayas, todo descendiendo hasta la bahía de Bengala. Creo que es el río segundo más largo en el mundo, creo. Puede ser que el río amarillo en China sea más largo. Tantas personas viven en sus orillas. Así como nosotros tenemos este cuerpo, ocupando este cuerpo, el Ganges también está vivo. And when she comes to Navadvip, y cuando ella llega a Navadvip,
está robusta y en la época de lluvias cubre todo el territorio. Hay 9 islas ahí. Pero bueno, están cambiando. This is very, very transcendental place. Este es un lugar muy trascendental. Lord Chaitanya is choosing to take birth in Bengal. El señor Chaitanya está eligiendo nacer en Bengal. Very wonderful culture. Es una muy, muy hermosa cultura. There were thousands, thousands, thousands of people there when Lord Chaitanya took birth. Hay miles y miles y miles de personas donde el señor Chaitanya nació. And it was a very, very famous place for learning. Y hay un lugar muy famoso para aprender. It was. Era un lugar muy famoso. Yeah. Like Oxford. Así como Oxford. Harvard. Harvard. And then but most everybody there were all Shaktas. Y la mayoría de todos eran Shaktas. Yeah, worshiping the energy. Adoradores de la energía. De Durga. Now people they worship science. Ahora la gente adora la ciencia porque es la cosa que hace las cosas. Yeah, they're not concerned with the Shaktiman. No están no están interesados por el Shaktiman. Yeah, the person behind the energy. La persona que está detrás de la energía. They want to control the energy. Porque ellos quieren controlar la energía. There's one ashram. Hay un ashram en California. California. And one of their mottos. Y uno de sus modus. Matos. Matos. Dichos. Ah, sus dichos. Yeah. Dos. No. Sí. Dichos. Okay, yeah. Is. Es. In this lifetime. En esta vida. Durga is my mother. Durga es mi madre. Give me this. Give me that. Dame esto. Dame aquello. But in my next lifetime, pero en mi próxima vida, she'll be my woman. Ella será mi mujer, esposa. So this is a Mayavadi idea. Esa es una idea Mayavadi. We will all become Shambhu. Todos nos vamos a volver Shambhu. Lord Shiva. El señor Shiva. We will become masters of the material energy. Y nos vamos a volver maestros de la energía material. So many people in Bengal were infected by this idea. Y entonces tantas personas fueron afectadas por esta idea. The Vaishnavas were suffering so much. Y los Vaishnavas estaban sufriendo tanto. Avitacharya was calling for incarnation. Entonces Avitacharya estaba pidiendo, por favor, por una encarnación de Vishnu. Lord Chaitanya said, y el señor Chaitanya dijo, I was sleeping peacefully on the ocean of milk. Estaba durmiendo muy pacíficamente en el océano de leche. This old man, y este viejo, este anciano, he was screaming, making all this noise. Estaba llorando, haciendo todo este ruido. Y me despertó. Now he brought me here. Y ahora me trajo aquí. Now he's trying to restrain me. Y está tratando de restringirme, restringirme. Porque el señor Chaitanya quería dar conciencia de Krishna en el humor de Vrindavan. Y a Avitacharya lo quería dar en el modo de Vaikunta. Entonces había debates trascendentales. Bengal is so beautiful. Que Bengala es tan hermosa. Many poets, even British poets, describing it. Hay poetas ingleses que lo describen. There are three harvests a year there. Hay tres harvests. Tres cosechas. Hay tres cosechas al año. Yeah. Wow. You know, it's wonderful. Muy, muy hermoso y todo crece. How many people here have been on the Navi Mandal Parikrama? Okay. I guess I'm the only one. Creo que soy el único. Yeah, yeah. So you go around Navadvip. Entonces uno va por Navadvip and visit all these places of Lord Chaitanya's pastime. Y va pasando por todos estos lugares de los pastimes de Señor Chaitanya. Maybe it takes 2 weeks. Yo lleva 2 semanas. Yeah. And visiting all these places like that. Visitando todos los lugares. And then, yeah, all these things happen. Y todo esto sucede. Krishna's pastimes were 5,000 years ago.
los pasatiempos de Krishna pasaron hace 5.000 años. Lord Chaitanya is only 500. Pero los señores Chaitanya solo 500. And his followers. Y están sus seguidores. Narottam. Narottam. Krishna Chakravarti. Krishna Chakravarti. Their pastimes are even more recent. Sus pasatiempos aún son más recientes. And there's so many buildings that are still there that they visited. Y hay tantos lugares donde ellos estuvieron. Yeah, and different descendants of diferentes descendientes de las personas, diferentes festivales que se llevan a cabo cada año, el festival de Panihati, y es muy accesible, y trascendentalmente, claro, también es accesible. And then, you know, in the Brazil Parikrama, you camp at night. En el Goura Mandala Parikrama, acá de noche, con devotos, con carpas, trazadas, con guardias. Pero puedes cantar y caminar un poco para conocer las calles de tierra. En la jungla y puedes llegar a un algunas casas, a un pueblito, más o menos 5 casas, 2 familias que se relacionan entre ellos, y tienen las casas hechas de pasto, de paja y barro, muy lindas, muy sofisticadas, con fuegos. Tienen granos, guarderías con granos, animales, y todo para estar bien. Ah, todo se termina, la cena. Entonces comenzamos a hacer Hari Kirtan, y se cantan estas canciones. Lleva más o menos 10 minutos para cantar esta canción. Hari Pada Saroja Sudara Sapada Pura Vendaya. This is her language. Claro, este es su idioma. Es un clásico. 500 years old. Es 500 años de antigüedad. Yeah, but you can expect at any moment. You know? Pero tú puedes esperar en cualquier momento que el señor Chaitanya aparezca entre las sombras. Sí, hay fantasmas ahí, cobras. Cuando ellas se paran, tienen 1 metro de altura. It's very, very, you know, personal place. Es un lugar muy personal. Very much subtle platform, very alive there. Y en la plataforma sutil está muy, muy viva y muy. So many stories about deities. Hay tantas historias sobre deidades ahí que hacen cosas. That's Goduma. Eso es Goduma. He's just getting in Baja Goduma Kanana. Which says, this worship Lord Gora. Solamente adora al señor the moon of Godrum's forest hours. La luna de los bosques de Goduma. Arboledas. De las arboledas de los sí, bosques de, y arboledas bosques. Arboledas. Sí, arboledas. De Goduma. No. Vaya Goduma Kanana. Kanana es youth. Youth es juventud. No, un youth. A youth. A youth. Una juventud. Una juventud. Uno joven. Un joven. Yeah, yeah. Un joven. Kunja, I think, is Kunja means arboleda. Kunja significa arboleda. Vidum, I think, means like moonshine. Y vidun significa el brillo de la luna. Yeah, just worship the moon of Goduma's arboledas. Solamente adora, señor Goranga, a la luna de Goduma en las arboledas. La luna de las arboledas de Goduma. Learn Bengali. Hay que aprender Bengali. Yeah.
be able to translate properly. Para poder traducirlo apropiadamente. Yeah. And it's very, what's the word? It's very, right, the beginning is very much like Bhagavad Gita. En un comienzo es muy parecido al Bhagavad Gita. Yeah, we have to always remember basic principles. Debemos entender los principios básicos. Estos cuerpos, they're just like cell phones, no? Son como celulares, no? You can see mommy and kitty on the cell phone. Puedes ver a tu mamá, a tu gatito en el teléfono. But it's very thin, no? Pero es muy fina la proyección. Yeah. If you take that off, si tú sacas eso, what do you see behind that? ¿Qué ves atrás de la tela, del vidrio? Laticas, little cans, laticas, boxes, cajitas. It has nothing to do with mommy and kitty. No tiene nada que ver con mamá y gatito. Yeah. So the same with his body, no? Y lo mismo es el cuerpo. Si tomas Abhiram Thakur, y agarras un bisturí muy peligroso y lo cortas. Yeah. See how easy. You see how superficial our knowledge of Krishna consciousness is. Y vamos a ver cuán superficial es el conocimiento nuestro sobre la conciencia de Krishna. A little bit of solamente un pequeño corte y estamos choqueados. Y eso es Abhiram. Está María. Okay. So this is sannyasi consciousness. Esta es la conciencia de sannyasa. Yeah. You can't have this consciousness and function as grihastha. No puedes tener esta conciencia y funcionar como un grihastha. No, it's a Vyasadeva was on Sukadeva Goswami and Vyasadeva were on the same level. Shukadeva Goswami y Vyasadeva estaban en el mismo nivel. And there were young girls taking their baths, clothes on the side of the bank. Y había hermosas jóvenes tomando baño con sus ropas en la orilla. Y Sukadeva Goswami pasó por ahí. Tenía 16 años. Un joven muy, muy apuesto. Y todas las jovencitas lo miraron. Y ellas tenían su psicología especial femenina. Y ellas podían ver, era un pequeño joven, un pequeño niño. Como si fuera un niño de 3 años. Ellas no se sentían avergonzadas frente a un niño de 3 años. Una risa muy atractiva tenía. ¿Y quién es ese joven que está pasando por ahí? Pero cuando Vyasadeva pasó por ahí, y él era tenía una edad como para ser sus padres, y ellos salieron corriendo para buscar su ropa y taparse. Perdón, señor, por favor, permanenos. Perdónenme ustedes a mí. ¿Han visto a un joven pasar por aquí? Pasar por allá, para allá. Es mi hijo. Entonces Prabhupada dijo, ellos están en el mismo nivel de realización espiritual. Pero Vyasadeva era un grihastha. Tiene que ser capaz de diferenciar lo que es una mujer y un hombre. Pero hay diferentes niveles de eso. Swayambhuva Manu y Satarupa. Los primeros Manus. Y estaban haciendo austeridades todo el tiempo. Posiblemente comiendo una vez por mes. Y ellos no tenían una concepción corporal. ¿Dónde puedes obtener cigarrillos aquí? This time. What's the closest place? ¿Cuál es el lugar más cercano aquí ahora? La bodega que está en la entrada. En la bodega que está en la entrada. Somebody else is very conscious of this. Hay otras personas que están muy conscientes sobre eso. Eso están aterrados no saber que pueden conseguir un cigarrillo. Real concern for their bodies.
entonces Swayambhu Manu y Satarupa, ellos no tenían conciencia de sus cuerpos burdos. Y cuando Brahma vino, dijo: please become the biological father and mother of children. Por favor, vuélvanse padre y madre biológica de niños. Okay, we'll do that for you. Por favor, sí, entonces haremos eso por ti. But it's impossible at this point. Pero es imposible en este punto. No. Bodily conception of life. Cuando no tenemos una concepción corporal de la vida. Earthy activities. Tenemos que ocuparnos en actividades más terrenales. Y el problema es que la tierra había sido robada por los demonios. Entonces Brahma tuvo que resolver ese problema. Entonces es un tema de conciencia. Purificar nuestro corazón. Our basic level of consciousness is spiritual. Y después la base de nuestra conciencia es espiritual, se vuelve espiritual. We can do anything. Y podemos hacer cualquier cosa. Because our basis is pure. Porque nuestra base está pura. Yeah, we're not doing it with the same basic intelligence. No la estamos haciendo con la misma inteligencia básica. Every day we're engaged in great purifying activities. Entonces cada día uno se ocupa en actividades muy purificantes. In the beginning maybe we're just purifying our senses. En el comienzo puede ser que solamente purifica nuestros sentidos. We become addicted to prasada. Y nos volvamos adictos al prasada. No nos gusta más ir a Norquis. No queremos oler a Norquis. No queremos oler el olor a marihuana. Estamos purificando nuestros sentidos. Pero nuestra mente por ahí todavía está pensando sobre algunas cosas. Pero si nos volvemos, acostumbramos a cantar estas canciones, recibimos una mentalidad diferente. Uno de nuestros discípulos, Kamagayatri Devidasi, ella trabajaba mucho en kindergarten. Y dice que si haces eso todos los días, desarrollas una mentalidad de mamá. Y cuando llegas a casa y hablas con tu esposo, porque te vuelves condicionado a esta clase de mentalidad. Y es lo mismo. Desarrollar una cierta actitud, un cierto conocimiento. Entonces aquí nos está diciendo que entremos en Bengal en el siglo XV. When did Columbus discover America? ¿Cuándo Colón descubrió América? 1492, Columbus sailed the ocean blue. En 1492, en 1492, Colón. Y el Lord Chaitanya nació en 1486. 6 años antes que venga Colón. Que entonces uno puede apreciar qué es lo que era Perú en ese momento, ¿no? Muy diferente. Entonces aquí está hablando de Bengala en la era del señor Chaitanya. Muy fantástico. Muchos yogis místicos. Yogiris místicas. Entonces él dice, pero está hablando de las cosas básicas una y otra vez. We know we're not the body. Sabemos que no somos el cuerpo.
pero si te agarra un bisturí, es nuestro conocimiento. Había un devoto, él era un doctor. And as part of his job, parte de su trabajo, he would, teach the nurse, the student nurses. Era enseñarle a las estudiantes de para enfermeras, tanto a las mujeres, chicas, jóvenes, y hacían disecciones en cadáveres. Para mostrarle todas estas partes. Y dicen que era muy interesante. Una de estas, algunas de estas mujeres eran muy, muy como fantasma, eran muy fantasmales. Querían ver todo lo que había. En general, uno podía ver que eran todas muy, muy avergonzadas en ver que había. Pero ellos no estaban choqueadas para nada. Pero comenzaban a abrir sus pechos, de los cadáveres, las mujeres. Ellas todas se enloquecían, digamos. Choqueaban, se choqueaban. We begin to understand our consciousness. Podemos comenzar a entender nuestra conciencia. So we have to, we have to become better and better. Debemos volvernos mejores y mejores. Basic ideas. En las ideas básicas. Yeah. But we're also going up. Pero también ir subiendo. Well, we have a one-story building. Tenemos un edificio de un piso. Yeah. Does the foundation have to be very strong? Tiene que ser, las bases tienen que ser muy fuertes. No much. Okay, if we have a five-story building. Pero si tenemos un edificio de 5 pisos. Okay, if we have a 40-story building. Si tenemos uno de 40 pisos. Yeah. Not maybe it's 3 stories deep. Now. Puede ser que sean 3 pisos para abajo de base. So we're trying to go up. Entonces intentamos subir. To find our way out of the jungle. Para encontrar la salida de la jungla. Y así como vamos viendo, tenemos que ser buenos en ir para abajo. Y la primera cosa es, ¿cómo es? Number one, if you want to. Si tú quieres que, if you want your heart to be always absorbed. Si tú quieres que tu corazón esté siempre absorto, in drinking the ambrosial mellows, en tomar las velocidades ambrosiales, of the lotus feet of Hari, de los pies del loto de Hari, then give up materialistic household life. Entonces abandona la vida de matrimonio materialista. Yeah, which is full of quarrels and fights. Está lleno de armadillas y competencias. And just worship Durgadora. Y tan solo adora al señor Gauranga, que está en la luna de los bosques de Goduma. Es la primera sugerencia. Tomas Añas. He's saying, give up materialistic. Abandona el materialismo. Materialistic. La vida materialística de familia, okay. De matrimonial. And he says, entonces luego dice, material riches, riquezas materiales, youth, la salud, long duration of life, larga duración de la vida, royal happiness, felicidad real. Real, sí. Okay. None of these are eternal. Nada de estas son eternas. At any moment, y en cualquier momento, they can be destroyed. Ellas pueden ser destruidas. Yes. Give up all useless topics. Abandona todos los temas inútiles. Yeah. Of mundane conversation.
sobre conversaciones mundanas. Y tan solo adora al señor Gauranga, que es la luna de los bosques de Goruma. Arboledas. Oh, friend, number three. Oh, amigo. Ultimately, the pleasure to be had in the company of beautiful young women. Ultimately, últimamente, the pleasure, el placer, that you can get in the company, que tú puedes obtener en la compañía, of beautiful young men, women, hermosas jóvenes, mujeres jóvenes, or handsome young men, o hermosos jóvenes hombres, with big bigotes, con hermosos bigotes. Turns to fearfulness, que se vuelve en la verdad, and diverts one from the real goal of life, y lo separan a uno de su de la verdadera meta de la vida. Just worship Lord Gora, the moon of Goruma's forest powers. Solamente adora al señor Gauranga, que es la luna de los arboledas del bosque de Goruma. With your mind intoxicated, con tu mente intoxicada, with the nectarine mellows of the holy name, o la velocidad nectaria del santo nombre. Pueden ver que lleva tiempo, bastante tiempo, para estudiar esta canción. En la universidad uno puede hacer un semestre. Una semana, dos semanas. Por lo menos. Maybe take two songs, three songs. Dos, por ahí tomar dos, tres canciones. Udilo Aroma Forabarage. It's, I think, also a very, very important song. Una canción muy importante. Yeah, very, very good for preaching. Una predica muy buena. Yadi te hari para saroja suda vasapana param vivayam satyam. Yadi means if. Yadi significa sí. I think. Sí, yo pienso. Te means you. Te quiere decir tú. Hari para means the lotus feet of Hari. Hari quiere decir los pies del loto de Hari. Saroja means, Hari para means the feet of Hari. Haripada, los pies de Hari. And Saroja means lotus. Saroja, loto. Yeah. Shuddha means pure. Shuddha significa puro. And of course, rasa means flavor, taste. Rasa es sabor. Juice. Jugo. Yeah. Pana means to drink. Pana, tomar. Yeah, we heard this in the four places given to Kali. Escuchamos esta palabra en los cuatro lugares que se le dan a Kali. Pani, drinking. Pani. Drinking, tomar. Param means supreme. Param, supremo. Hridayam satatam. Hridayam satatam. To the full satisfaction of your heart. Para la completa satisfacción de tu corazón. Yadi te hari para saroja suda rasapana param hridayam satatam. If you know that pana is the verb. Si tú sabes que pana es el verbo. To drink. De tomar, de beber, entonces cambia cuando tú lo entonas. Yadi te hari para saroja suda rasapana maram hridayam satatam. Entonces cuando escuchas a alguien cantando, puedes entender lo que ellos están diciendo. Big science. Es una gran ciencia. And the more we enter into this, y cuanto más entremos en esto, yeah, we can really start learning. These are our tools. Estas son nuestras herramientas. They are in our science. En nuestra ciencia. Yeah, for purifying our heart. Para purificar nuestro corazón. People don't want to smoke. La gente no quiere fumar. But they cannot get rid of the desire. Pero no pueden liberarse del deseo. No tienen las herramientas. Parihritya. Parihrita. Give up. Abandona. Griham. Griham. Household life. La vida de familia. Kalibhava Mayam. Kalibhava Mayam. Which is full of the Bhava of Kali. Que está lleno del Bhava de Kali. Es un hecho.
And just worship the moon and the flowers, the moon of the forest. Tan solo adora la luna de las arboledas del bosque de Borum. What does Dana mean? ¿Qué quiere decir Dana? Dana. Dananjaya. It means wealth. Conquistador del wealth. Yeah. Riqueza. Yavana. Yavana. Yeah. Louder, louder. Juventud. Yeah. Jivana. Jivana. Una jiva, ¿no? Una entidad. A long duration of life. Larga duración de vida. Raja, Raja Sukham. Raja. Real. Raja Sukham. Sukham, felicidad de la realeza. Yes, yes. If you were a king. Ecuador, Bolivia, and Peru. Si fueras el rey de Ecuador, Bolivia y Perú. Y habrías conquistado todos estos reinos. Ejected all the CIA agents. Y hubieses echado a todos los agentes de la CIA. Y tienes tus propias bombas atómicas. Yeah. And everybody, oh, this person is very powerful. Y toda esta gente diría, este hombre es muy poderoso. Tenemos que hacer arreglos con él. Raya Sukham. Nahi Nityam. Nahi. No, what? Nahi Nitya. Nitya es eterno. No, sí, no eterno. Shana. Mahaprabhu Kirtana. Shana es tiempo, momento. Very short. One moment. Un momento. Un momento. It's in the Guru Astaka. Está en el Guru Astaka. And everybody mispronounces it. Y todos lo pronuncian mal. Pratik. Pratik. Shana. No. Pratik. Shana. Pratishana. Cada momento. Maestro espiritual quiere saborear estas cosas. So, anu es atómica. Pequeño momento, ¿no? Yes, es un pequeño kshana. Pequeño momento. Yeah. Nasha. 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 Paritvanaya sarunam vinashaya chaduskritam. Vinashaya chaduskritam. Dharma samstarpanataya. It means to just destroy. Ah, destruir. Yeah. So, yeah. Wealth, riqueza, youth, juventud, long life, vida larga, and royal pleasures, y placeres de la realeza. Yeah. None of these are eternal. Nada de estos son eternos. In any moment, en cualquier momento, ellos pueden ser terminados, perdidos. Give up all this village talk. Abandona toda esta charla de pueblo, que nunca te va a dar buenos resultados. Y solamente adora la luna de Goduma. Y por el último de esta noche. Ramaniya. 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 Young girls. Jóvenes, mujeres jóvenes. Enjoyable. Que se pueden disfrutar, disfrutables. Enjoyables. Disfrutable. Disfrutables. Sí. Disfrutables. Disfrutables. No, sigue disfrutables. Okay. How do you can't make it feminine? Ramani Jan Sangha. The association. Delightful. La asociación con mujeres hermosas. Delightful. Disfrutables. Deliciosas. Deleitables. Okay. Pleasure. Placer. Sukham. Sukham. Cha. Y. Sake. Sake. Friend. Amigo. My friend. Sake. Yeah. Yeah. In the end, they produce baya. Al final produce vaya abhay charande miedo fear
miedo. Purushartha. Purushartha. The ultimate goal. La meta última. Haram. Haram. Hari. Hari. Hara. La energía. Pues Hari, ¿qué significa Hari? El que libera, ¿eh? El que da liberación. It means thief. Quiere decir ladrón. Hari, Hari. He steals them, takes away the bad things. El que te saca las cosas malas. The association of beautiful young girls. La asociación con hermosas jóvenes. My dear friend. Mi querido amigo. Yeah, they in the end they come to great fear. Al final de todo te van a llevar a una gran pérdida. Yeah, yeah. Gran miedo. Yeah, and they steal away the goal of life. Que te van a robar la meta suprema de la vida. Hari Nama Shuddha Rasa Mata Matir Vajra. Just drink the pure nectar of the holy names. And become intoxicated. Like Bhaktivinoda Thakur. Así como Bhaktivinoda Thakur. And we can sing the very last one too. Vamos a cantar el último también. Yeah, these are very nice. Yeah. Es muy hermoso. Because look, Prabhupada was in the mood of Gaurantai. Prabhupada estaba en el humor de Gaurantai. Yeah, but Bhaktivinoda Thakur. Pero Bhaktivinoda Thakur was in the mood of estaba en el humor de Gaura Galadhar. So, number 16, 17. El 16 y el 17. A 20. Al 20. Del 16 al 17. 16 a 20. Esto es una gran austeridad. Pero hay un muy buen resultado. Hari Sai Vaka Saivana Dharma Paro Hari Nama Samrita Anarata Natiganya doyo poramana yota majudodu bhakana no kuja vinda Natiganya doyo poramana yota Gadaya amuna tera banadri pate vada gokula kanan konjara ve amuna tera banadri pate vada gokula kanan Mada Sara Sayana Gora Hare Vaja Gogrubhanana Kunjabi Mada Sara Sayana Gora Hare Vaja Gogrubhanana Kunjabi Mada Sara Sayana Gora Hare Vaja Gogrubhanana Kunjabi Chama. Ravanam
Hermosas narraciones acerca de Gaura Gadadara. And just worship Lord Gaura. Tan solo adora al Señor Gaura. La luna de los bosques de Goluma. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿O están todos intoxicados? Yuvala Kishore, Patricia Palomino. Pratipana Devidasi Mitranu Devidasi Manjadharam Hari Devidasi Manukarana Shakti Devidasi Kurehe Tores Jyadana Shingadas Guru Govindadas Chitra Gopi Mendoza Chaturatma Palika Carlos Arod Astasaki Devidasi Arjuna Das Alankriti Devidasi Aminandan Das. Todo está muy silencioso. Everybody's gone mad. Todos se han vuelto locos. Okay. Esta canción me hace recordar a la medicina, que cuando a veces tenemos algo, pero sabemos que es bueno por los resultados que produce en el cuerpo. Entonces escuchamos la canción y el corazón percibe que es algo realmente hermoso, bueno. O sea, uno sabe que está sanando escuchando estas canciones. Ese es un pequeño comentario. Y Srila Prabhupada. He's a very sober person. Es una persona muy sobria. Very competent. Muy competente. Very powerful. Muy poderosa. Yeah, very powerful people afraid of him. You know? Mucha gente poderosa le tenía miedo. Yeah. Tamal Krishna, adults. Adultos.
telling us, no, this is true. Y él nos está diciendo, no, esto es verdad, es real. Entonces uno tiene mucha fe por lo que uno debe investigar. Para purificar sus sentidos y su corazón. Y los diferentes niveles se describen. Está trabajando, está funcionando. ¿Uno más? Okay. Un poco de una realización de bueno, gracias por la clase. Y como, bueno, porque estábamos hablando del entusiasmo. Sí. Y a veces el entusiasmo se vuelve algo muy... Está siempre moviéndose un día así, estoy sí. entusiasmado, otro, porque sí. todavía estamos en una etapa muy superficial sí. en la vida espiritual. Sí. Y esta, por lo que usted decía en la clase, absorbernos en estos temas, estas canciones, aprender sus palabras, ayudan a entrar sí. más adentro, ¿no? Para que el entusiasmo sea más, digamos, algo real, porque sí. a veces... más profundo y no solamente humo, ¿no? Eso sí. a veces parece humo o espuma, hacemos espuma. No, it's just like we're in a river. Es así como un río. If we are espuma, si somos espuma, then we're just moving the way the river moves. Estamos moviéndonos a través donde vaya el río. Hay un hermoso tronco acá flotando en el río, voy a flotar con él. Hay muy hermosas frutas en él. Hay miel también. Estoy muy feliz aquí. ¿Por qué debo abandonar este tronquito? Y Krishna está corriendo al lado del río. Está gritándonos. Cuidado, hay una cascada más adelante. Oh, no pasa nada, aquí estoy bien. Entonces empezamos a abandonar posiblemente el cuerpo. Y vienen tantas olas. Pero si nos agarramos de la soga, el diksha, y si se ronda cuatro principios, mismo aún si vienen las olas y nos cubren, es una gran diferencia si tú te estás sosteniendo una soga. Y puedes ver que algo viene. Y tomas una respiración profunda, va a haber una gran pelea en este yatra. Tengo que cantar mis rondas, seguir los cuatro principios, y tengo que salir del otro lado. Y cuando llegamos más cerca de la orilla, y Krishna está tomando de la soga y tirando, y si nosotros también estamos tratando de subirnos por la soga, si a veces cuando vamos debajo, y cuando nos caemos abajo y sentimos el fondo, es una gran diferencia, nos podemos empujar hacia arriba nuevamente. Entonces puede ser que algunas personas estén en ese nivel. Y también saben que si van por debajo, se vuelven depresivos de la situación. Pero saben, siempre ahí está el programa de la tarde. Y entonces siempre hay una manera de ser feliz. Y si te vuelves más cercano, el agua solamente te llega a la cintura. Entonces siempre estás entusiasta. Los problemas que suceden, las corrientes rápidas del río, solamente te influencian en las piernas, en la cintura. Tienes que tener cuidado solamente de tener las piernas en los pies en la tierra. Pero inteligencia nunca se cubre, si tienes cuidado. Diferentes niveles y maneras de mantener su entusiasmo, que no sea superficial, profundo, profundizando. ¿Sí?
In Spanish, you use the infinitive where we use the gerund. Mm. Yeah. Yes. Sí. Yes, yes. Your connection with Australia is better than the tremendous connection with Chosica. Okay, es más en relación, un poco confirmando con el ejemplo que usted nos contó acerca de los monos que estaban un tanto deprimidos cuando estaban en la lucha con Ravana, pero por escuchar el ejemplo, las palabras, la realización y sobre todo ver el ejemplo de Hanuman, su convicción, su clear understanding, su entendimiento claro acerca de lo que el señor Ram y Lakshman deseaban, su convicción, que no estaba nublado con esa intricacies de la política, y que él decía que el señor Ram y Lakshman quieren esto y eso es lo que importa para mí. Los monos, por tener esa experiencia directa con el Acharya, Hanuman, y la fe firme en sus palabras, ellos pudieron también tener la ventaja, la visión de esa visión clara de qué es lo que se tiene que hacer, y al mismo tiempo recobrar el entusiasmo y también obviamente dirigirse o la propia acción a seguir. Estaba tratando de entender la importancia de ese link, de la asociación y la experiencia directa con el devoto puro, que es nuestra garantía, ¿no? Que es la firmeza que nosotros podemos tener, tal vez no tener la comprensión directa de qué es lo que Krishna, Ram, Lakshman quieren, pero por la asociación con el devoto puro, el Acharya, es que podemos tener ese beneficio también, a pesar que no tengamos la cualificación directa. ¿Eso es correcto? I can understand 91% of what you're saying. Puedo entender un 91% de lo que usted está diciendo. Yeah. How is your Spanish? ¿Cómo está su español? lo dije en español. No, no. Are you losing your caste? Are you becoming an Australian girl? ¿No estarás perdiendo tu casta y volviéndote una chica australiana? Do you dream in Spanish or English? ¿Sueñas en inglés o en español? En inglés. You have to come back and visit Peru. Tienes que volver y visitar Perú. Yeah. I mean, this is one of the big secrets. Y esto es uno de los grandes secretos. Yeah, understanding Guru Tattva. Entender el Guru Tattva. Yeah, you see, many Christians, they don't understand this. Hay muchos cristianos que no entienden esto. Yeah, they say that, you know, Jesus Christ is God. Ellos dicen que Jesucristo es Dios. Yeah, others have a clear idea. Otros tienen una idea clara. Yeah, Jesus Christ is Logos. Jesucristo es el Logos. Yeah. Y en los libros de John dice, en el Evangelio de Juan dice, en el comienzo era el Logos. Logos was with God. Y cuando el Logos estaba, the Logos was with God. Y el Logos estaba con Dios. And was God. Y era Dios. And became man. Y se volvió hombre. Yeah. Spanish says the verb. En español dice el verbo. Y en inglés dice la palabra. Pero en latín y griego quiere decir logos. Y ese es el misterio de entender al señor Balaram, señor Nityananda, o un acharya, así como Srila Prabhupada. Y así como uno se asocia con él, podemos tener una muy buena asociación con Krishna.
focus. Eso es lo que usted está enfocando. Yeah. Yes, Guru Maharaj, and also at the same time when you were describing the song by Bhaktivinoda Thakur, you also awaken us in us the appreciation for that mood, understanding the mood of Bhaktivinoda Thakur, Gaura Gadadhar, and also that is the benefit. I was trying to make that link because of you and the way how you awakened you, the way how you direct this, you awaken in us that ability and understanding. Perhaps not the same level that you have, but you are giving us that benefit. And I wanted to thank that and also to appreciate that. Thank you so much for doing it, Guru Maharaj. Okay. Translation? Bueno, la madre está agradeciendo a Maharaj también por compartir este humor, el sentimiento de la canción, como él nos puede transportar ese humor de una manera muy, muy práctica a nosotros. Devotees told Prabhupada. Los devotos le dijeron a Prabhupada. Oh, usted canta tan hermosamente, Srila Prabhupada. Sí, sí, le dice, Prabhupada dice, estoy practicando hace 60 años. I've been practicing for, what is it, 47 years now? Yo estuve practicando más o menos por 47 años. Yeah. And, but I can see, pero puedo ver that you're making much more progress than I am, much more rapidly. Ustedes están haciendo un avance más rápido que el que hice yo. So when you're 73 years old, así que cuando tenga 73 años, and everybody calls you abuelita, y todos te llaman de abuelita, abuelita Manjari. Si estamos siguiendo el proceso de Prabhupada, todos nos vamos a volver purificados. Prabhupada dice, es una ciencia. Adho Shraddha, Sadhu Sangha, Vajra Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi. And if we're getting Ruchi, si obtenemos Ruchi, then we can communicate. Entonces podemos comunicarlo. We're all going through the same process. Todos estamos yendo por el mismo proceso. And some of us are coming from much more progress than previous life. Y otros, algunos venimos de mucho más progreso de otras vidas. Entonces no es inusual para nada. Ver que discípulos son más avanzados que el maestro espiritual. ¿Quién es más avanzado? ¿Uddhava o las gopis? ¿Quién es el maestro espiritual? Entonces vamos a pasar. De esa manera vamos a pasar la noche. Glorificando unos a los otros. Entonces podemos dejar ahí unas preguntitas, comentarios. Everything in Peru is little. No, sí. Cosas en Perú son pequeñas. Pero Brasil, Argentina. También. Okay. So Cuba también. So Cuba can say okay, no. Cuba is so fuerte. Nuestras reverencias, Guru Maharaj, por escuchar ofensas a los Vaishnavas, se pierde el entusiasmo. La fe es débil. Surgen muchas preguntas cuyas respuestas no convencen. ¿Qué se puede hacer en esta situación de confusión? Tanto para quien experimenta el desánimo espiritual como para quien puede ayudar. Pues, I think it's the same general answer. Creo que es la misma respuesta general. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Sarva Shastra Koi, Lava Macha, Sadhu Sangha, Sadhu Sarva Koi. The most important thing is this getting good association. Lo más importante, el tema más importante es tomar buena asociación. If we're getting bad association, si tenemos mala asociación, by hearing Vaishnava Paradis, por escuchar a Vaishnava Paradas, Vaishnava Paradis. Vaishnava
aparadis, personas que ofenden a los Vaishnavas. Entonces nos vamos a volver contaminados. Debemos buscar buena asociación. Por supuesto que siempre podemos encontrarla en los libros de Srila Prabhupada. Sí. Bhagavad Gita, Bhagavatam, canciones de los acharyas. And then Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. We believe in God. Nosotros acreditamos en Dios. Dios. Hari. Hari. Guru. Guru. Yeah. Our great acharyas. Los grandes acharyas. Hari Guru Vaishnava. Hari Vaishnava. And the Association of Nice Devotees. Y la asociación con niños buenos. Yeah. So the association of Madhyam Adhikaris. La asociación con Madhyam Adhikaris. It's very, very easy to appreciate the association of the acharyas. Así es muy fácil apreciar la belleza de los acharyas. La fuerza. ¿Está bien? Hasta aquí dice, muchas gracias, Kumara. Gracias por la traducción, Prabhu. Tabú. Okay. So, muy buenas noches. Take hot milk. Take hot milk. Tomen leche caliente. With sufficient sugar. Con bastante azúcar. Read the Krishna book. Lean el Krishna book. And dream of Krishna. Y sueñen con Krishna. And die in your sleep. Y mueran en su sueño. You have our permission. Tienen nuestro permiso. So they come back with everybody here and we're so fun, smiling and dead. Cuando vuelvan, van a llegar aquí, van a encontrar el nuevo Shokaban, todos muertos y sonrientes. Only the dogs will survive. Solo los perros sobrevivirán. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Hare Krishna, Maharaj.